Dollarcity se ha convertido en el centro de las conversaciones de cientos de usuarios de Twitter que han comentado alrededor de varios de sus productos de forma positiva sobre esta compañía de la que muy pocos conocen su trayectoria. Esta idea, que logró posicionarse en la mente de muchos consumidores, empezó cuando en 2010 el salvadoreño Marco Andrés Baldocchi Critti, junto con un socio, decidieron embarcarse en un nuevo proyecto, Dollarcity, un negocio que tenía un diferencial: que ninguno de sus productos costaran más de $10. Esta compañía, que llegó a Colombia a finales del 2015 abriendo sus primeras tiendas en la ciudad de Cali, ha logrado expandirse rápidamente, llegando no solo a las principales ciudades del país, sino también abriendo sucursales en diferentes sectores de dichos lugares. La expansión de esta compañía se logró cuando se alió con Dollarama Inc., una cadena de tiendas canadienses que también tenía presencia en varios lugares de Estados Unidos y que estaban conectadas a la idea de Marco y su socio de ofrecer productos de calidad a un buen precio. Aunque este negocio ha tenido varias transformaciones, se sigue caracterizando por diferenciarse con sus productos, que son muy accesibles y de buena calidad, como lo han resaltado en varios de los comentarios, que también han mencionado que esta tienda se ha vuelto incluso un ritual para muchos de sus consumidores. Estos son algunos de los comentarios en redes sociales.